andan? Bienvenidos a mi canal. Como ustedes lo pidieron, tenemos aquí, ¿a quién? Al pinche mascarita sagrada, el espectrito, el enano más cabrón, el enano más rijoso, el más bravucón de todos. Hablamos del Suzuki Jimny. Sí, señor, es un coche que no se esperaba que llegara a México. Llegó y en 72 horas se acabaron. Después llegó la segunda camada, se acabó también. Vamos por la tercera. Señores, favorito de la gente, pero yo no le creo hasta que lo pruebe con mi amigo Bosco. Si no está bosqueado, no funciona. Esa es la prueba. A ver, Bosco, ahí te va. Vamos a hablar de este coche, el esperadísimo Suzuki Jimny. Ajá. Coche ya es famoso porque se lo ha ganado durante muchos años aquí, ¿eh? Muchas expectativas porque en México no llegaba, como decíamos. Llegaron y se vendieron todos en 72 horas. Llegó un nuevo embarque y se vendió todo en otro día. Ya viene el tercero y están apartados todos. O sea, ¿por qué tan deseoso este coche? No lo sé. Porque yo creo que es como un coche petit que hace las cosas de un coche grande. Entonces eso a la gente le gusta mucho, como un David y Goliat, ¿no? Así es, sobre todo porque, bueno, pues lo puedes manejar bien en ciudad, es cómodo, no, sí. No gasta tanta gasolina, 4 cilindros. No gasta nada, 1.5. De la derecha. Ajá. 102 caballos, y hay que decirlo, Juan, este coche no jala ni madres. Exacto. Vas a 110, 120, por eso no tiene sexta, porque con quinta a veces la metes y a veces no. Sí. Pero está enfocado 100% para el 4x4, ¿no? Así es, y sobre todo que es cómodo, sobre todo que es versátil, como lo dices, para las rutas off-road. No, no tienes mayor problema porque traes la reductora, traes el control de descenso de pendiente, traes torque, que el torque es muy importante para hacer un 4x4 real, no es light, sino que tienes un torque muy bueno para las aventuras, para los obstáculos. Y no calientas la caja, hay modo manual y automático, y eso lo hace muy, muy divertido y cómodo. No, y aparte, yo digo, está enfocado, obviamente, para... Tú me dices, uso citadino, sí, está simpático, pero hace 4x4 real. Yo siento que, por ejemplo, la suspensión tiene un chingo de recorrido. Sí. Y rola mucho, es enfocado para que cruce obstáculos. Sí, sobre todo son ejes rígidos, tanto en la parte trasera como en la frontal. Eso hace que, bueno, pues se mantenga más la estabilidad del vehículo, no brinque tanto, no articule demasiado la suspensión como para que puedas volcar. Entonces eso lo hace estable, lo hace seguro y sobre todo muy confiable en cuanto a toda la dinámica de los diferenciales, del piñón y corona, las flechas. Se vuelven rígidas y eso pues lo hace muy fuerte. Oye, una cosa, ahorita que estamos aquí, señora, ¿y tú cómo arreglas los jeeps extremos? Y ya sabes, los pinches jeeps de Bosco son los pinches gorilas y la chingada. ¿Para este hay equipo para modificarlo? Sí, puedes, inclusive solo llanta, puedes meter una llanta 2.15, 75, Ring 15, en All Terrain, on Mud Terrain. Open Country, queríamos. La marca que tú quieras, y lo hace muy bien, ¿no? Y también hay kit de suspensión, canastillas, en fin, diferentes accesorios para equipar tu Jimny. ¿Las conseguimos contigo? Muy bien. ¿Lo puedes hacer conmigo? Sí, tenemos ya un catálogo de accesorios para que equipes tu Jimny. ¿Te andas lucrando con Jimny, pinche Bosco? ¡Qué chingón, güey! Pues es que hay que hacerle un poco al 4x4 general, ¿no? No, es lo que me gusta, que tú no eres mamón y eres multimarca y el coche que esté, pues bienvenido. Así es, sobre todo que, bueno, pues sí, es un todo terreno real, que es pues algo que se le agradece a las marcas que hoy en día apuestan a este tipo de beneficios, ¿no? Para ir a las rutas, conocer México de otra manera, no solo en los pantanos de Mérida, sino también puedes ir a la montaña en Chihuahua, puedes ir a las dunas en Veracruz. Ya me contaron que acabas de hacer una ruta. Creo que fue a Guadalajara, algo así, lleno de agua, de cabrón. Sí, rutas tenemos de río, de Huauchinango, Puebla, a Macusac, el río Macusac en, sí, Morelos. Sí. Y bueno, ahí también tuvimos hace poco el Pico de Orizaba, que estuvo por allá. Oye, Bosco, pues ahorita que estamos aquí hablando del Jimny, y tú que eres autoridad en 4x4 en México, vamos a hacer un reto. Yo ahorita voy a retar a la marca y voy a buscar ayuda de patrocinadores. Por ejemplo, le voy a decir a Toyo que me pase las Open Country. Tú me dices la medida, que aparte usan, tienen medida de este original, está chingón. Sí. Vamos a hacerle modificaciones que tú tengas, un kitcito de suspensión, unos amortiguadores, lo que tú me digas, y quiero llevar
este Jimny a unas 3-4 rutas contigo, o 5, para ir atrás de los pinches jeeps, así, dándoles, picándoles la cola. ¿Cómo ves? Ok, con mucho gusto. ¿Sí? Los retos nos gustan y estamos preparados y listos para enfrentarlos. Entonces, ¿ya, ya está listo el reto? Claro que sí. Ya, no se diga, reto Jimny Bosco. Venga. Amigos, vamos a hablar un poco del equipamiento del pequeño Jimny, que si no es un coche de lujo, tiene todo, todo para que seas, digamos, autosuficiente y feliz el día a día. Espejos eléctricos, como vieron, chisgueteros de limpieza de las luces, de los faros. Él tiene climatizador, no es por zona, pero le calculas acá, perfecto. Un coche tan pequeño no tiene caso que tenga por zona, porque todo el aire invade. Y como vieron, ventana eléctrica al toque, sensor de bajada, un botón que desactiva el control de tracción, muy importante, y la pantalla que ya nos tiene acostumbrados toda la gama de Suzuki, desde el Ignis, desde la Vitara, desde el Swift, la pantalla esta que para mí está bonita, es fácil el acceso a la conectividad, pero sigo extrañando la pinche perilla. No le quieres bajar y güey, no encuentras, y le subes más y la chingada, pero bueno. Obviamente controles al volante del audio para evitar que un pendejo como yo se pelee con la pantalla y todo lo demás. Control de crucero, teléfono, con este es el Bluetooth, y algo que se agradece y más en un coche que hace 4x4 sin quemar cocos. Rigidez japonesa a todo lo que da. También importante, nos decía Bosco, esta madre. Las agarraderas para el 4x4 cuando vas a una pendiente 40 grados así y no quieres quedarte chimuelo como Tiburcio. Ahí viene Tiburcio. De aquí te apañas. Obviamente aquí no me voy a poner mamón como otros y ay, tiene plásticos, a huevo tiene plásticos. ¿Por qué? Porque la voy a limpiar con Karcher, donde lo voy a meter. Aquí no quiero ni piel ni nada así de que se echa a perder. Aquí es plástico que aguante un pinche sacateada. También por eso los asientos, que para mí les falta un poco de sujeción, están chiquitos, creo que están pensados muy japonesamente, pero la tela es la que te vale madres, la que te puedes ensuciar, puedes subirte con lodo y no vas a llorar después. Es un coche pensado para la rudeza. Si no eres rudo, pues cómprate otra cosa. Sí, tú, millennial chillón. Osco, ¿cómo es esta maquinita de coser, güey? Viene pequeña, pero con torque, eso es lo bueno. Exactamente. Tiene todo lo necesario. Todo lo que se burlan de ti en la carretera, mete la reductora y miren. Y ahora de... La máquina se de... Se transforma. La máquina de coser se vuelve de maquila de Tijuana y ahí agárrense, cabrona. Ya hablamos del equipamiento, lo que ofrece el Jimny, cómo lo hace. Vamos a hablar un poco de por fuera, porque solo un ojo avisor como el de Bosco ve cosas que nosotros no vemos. A ver, Juan, ¿qué le ves? ¿Qué le ves? Cuéntanos. Pues bueno, el limpiador de las luces, que es importante cuando ya pasas un cruce de lodo, de agua, ¿no? Sí. Y sobre todo el gancho de arrastre que está ahí en la parte baja. Para cualquier cosa, exacto. Sacarte con el winch. O puedes ayudar a alguien o tú puedes... ¿A poco esto puede ayudar a alguien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay que hacer esa prueba en los Bosco Campers. Para que vean que sí le dimos, ya está la pinche placa. Media doblada. Dime una cosa, ¿esto te mola un poco a un Homer? Las 5 barras, estas son 5 barras, ¿sí? Recordemos que, bueno, Jeep tiene 7 barras y Homer, bueno, pues que ya falleció. Pues también, ya viene de regreso. Ya viene de regreso con el eléctrico, con sus barras también. Ajá. Y bueno, pues la suspensión que decíamos, el eje rígido en la parte de abajo, ese eje rígido en la parte frontal, eso hace muy bien que articule perfectamente el resorte con el amortiguador. Ya. Y en la parte trasera también tenemos ganchos de arrastre en la parte de atrás. Para cualquier, es que eso ya te da... como idea que sí está hecho para este desmadre. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y seguramente están conectados al chasis para que no lo partas en dos. Así es. El espacio reducido de la Jimny, sabemos que es un coche pequeño, no queremos engañar a nadie, vamos a ver qué se puede hacer para optimizar el espacio. Obviamente, primero es importante anclaje top tier, ¿para qué? Para que la bendición ruda en el 4x4 no se escalabre. Y si el espacio también es reducido en piernas, güey, más vete tú adelante
con una sola persona y lo demás lo haces tu mini troquita. Es cuestión de optimizar espacios nada más. Piénsele, no pasa nada. Güey, nos vamos a matar, pinche mosco, güey. No, sí se puede. Esta subida, güey. Sin miedo. Vamos a darle. Venga. ¿Eh? Esa pendiente supera los 38 grados de inclinación, estamos como 42 ahí. 42 grados y sin bronca, ¿eh? Sin problema. Muy bien, Bosco, le dimos una pequeña caladita al Jimny. Obviamente tú siempre confiaste en él, yo no tanto, pero ya quedó el reto. Lo vamos a llevar al Bosco Camp 4x4, que se los he dicho mil veces. Usted cree que su 4x4 es cabrón, ni lo conoce. Seguramente lo ha trabajado al 10-15%. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay que sacarle provecho, ya lo tienes. Bueno, pues ahora hay que sacarle provecho, entrenar como cualquier deporte y lo vas a disfrutar al máximo, ¿no? Exactamente, si ya lo tienen, úselo. Y si lo use, se rompe, Bosco se lo arregla, no hay pedo, el chiste es que se divierta. Lo vamos a llevar al Bosco Camp, va a demostrar de lo que es capaz. Y dime tú qué piensas de este coche, la calificación que le das. La neta, ¿esperabas esto de este carro? Pues bueno, allá habíamos escuchado de la marca, del Jimny, en otros países, ¿no? Que es muy bueno, que va bien. Pero bueno, hoy en día pues está este Jimny All Rip, que bueno, pues lo hace muy bien y que te puede llevar con confianza con tu familia al campo, a una ruta, a conocer México de otra manera, lo hemos dicho, y qué mejor pues con un todoterreno real, ¿no? Exacto. Y aparte, como les dije, un pequeño, un enano rijoso, un mascarita sagrada, un espectrito, que va a hacer encabronar a los jiperos que se comen tejones vivos como Bosco, va a decir, ay, este cabrón, qué pedo. Pero vamos a arreglar uno y lo vamos a llevar a la ruta para que vean lo que es capaz. Ahora, Bosco, ¿cómo lo ves de precio? Este empieza en 404,900, me parece, y acaba en 424,900, por ahí, pesos más, pesos menos. El hecho es que me compraron todos. Ya lo están revendiendo como en 500, 600, güey. Sí, yo creo que el precio beneficio es muy bueno, sobre todo en lo que comentamos de la reductora, del uso para fuera de pavimento, y también la ciudad, ¿no? Te mueves bien. Sí, no. Entonces, gasta. Creo que ha sido bueno. El 1.5 no gasta, la caja, digo, no necesitas 6.5, haces todo, que de hecho haces todo con 4, la pintas para relajarte. Pero como dices tú, mecánica básica, confiable, sin un pedo. Y además, a comparación de otras marcas, aquí tienes la opción de comprarlo ya sea manual o automático. Qué bueno que tomas esto, 5 manuales y 4 automáticos. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, oye, ¿por qué el manual en el campo? ¿Me lo recomiendas para la ruta? Sí, es más divertido, para mí es más divertido, porque sí. Tú tienes el control y además, pues eso, esa finalidad de hacer los obstáculos con una aceleración que tú decides en qué momento y en qué torque y en qué modo, pues es muy divertido. O sea, es más fácil hacer 4x4 automático. Sí, totalmente. Y ese es manual, o sea que somos chingones. Pasó. Exacto. ¿Eh? Pues muy bien, Bosco, ya así sabes es. Que siempre cualquier coche que no está bosqueado no sirve. Este ya lo bosqueamos, pero lo vamos a bosquear más. Así es. Y ahí les doy unas palabras sabias que se llaman arena, atención, son, que en japonés quiere decir feas y decentes. Ni me las presentes. Jamás. Adiós. Nunca. Adiós. Amigos, hay algo que ustedes ya no me perdonan. Es si me salto la prueba de audio oficial del canal de Frankie Mostro. Pero la vamos a hacer. Y está cargando, obviamente, la lista de Spotify de Frankie Mostro autorizada por Chuck Berry, que por ahí me dijeron que tuvo un Jimny, un Jimny verde.
Yes. Estamos tratando de ayudarle al Jimny, Johnny Cash. Veredicto del sistema de sonido del Jimny. Qué bonito hace el 4x4. Mejor canten, ni se oye duro ni con fidelidad. Mejor canten, me vale madres. Canten Johnny Cash y olvídense de la fidelidad. Monstrillos, esa fue la prueba del Jimny. Coche por demás amado, polémico, deseado. Es un coche que no pasa desapercibido. Y ahora, muchachos, hablando de otra cosa, ahí vamos subiendo el canal, ahí va poco a poco. Es bien sabido que YouTube no nos quiere, pero no nos importa porque, como se los he dicho, el buen contenido triunfará. Así que, por favor, cooperen, suscríbanse, comenten y recuerden siempre lo que les dije en japonés hace rato. Adiós. Monstrillos, y una cosa muy importante es que hay que saber hacer ejercicio con tu Jimny. Y empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Qué mamón soy! Ya.